Hello, good evening, buenas noches, ¿cómo están? Hello, good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, good evening. Good evening, good evening. Hi, Cristela, how are you? Hi, Cristela, how are you? Hi, I'm fine, thank you. Okay, tell me, what is your full name? My name is Sonia. Sonia, oh, okay, I thought I was talking to Cristela. Okay, Sonia, and how are you today? Sonia? How are you today, Sonia? No. No? Okay. Daniela, where do you live? Daniela? Hi, Daniela. Stefan, where do you live? Catherine, how old are you, Catherine? I'm fine, thank you. Yes, how old are you? Repeat me. Yes, how old are you? Teacher, I'm sorry. I am 26. 26 years old. Okay, very good. And where do you live? In La Libertad. La Libertad, very good. And how is the weather in La Libertad? It's very hot. It's very hot. Oh, okay. Now it's no lo recuerdo, lluvioso. Okay. Okay, so we have a storm. Oh, we have rains. Okay, very rain. Good. Well, nice talking to you, Catherine. Thank you. And Stephanie Priscilla, how are you? Hello. Hello, good evening. How are you? Good evening, teacher. How are you, Stephanie? Repeat, please. Yes, how are you? ¿De cuántos años? ¿O cómo estoy? No entiendo muy bien. ¿Cómo estás? Okay. I'm fine. I'm very nervous. Okay, very good. There's no reason to be nervous. Okay. Stephanie. Very good. Well, thank you, Stephanie. Thank you. Yes. Julia, Julie Maritza, bless you, Julie Maritza, bless you. How are you? I'm fine, teacher. Okay, tell me, how old are you, Julia? I am 24 years old. 24 years old, you're very young. And tell me, where do you live? Yes. I am living in San Salvador. Living in San Salvador. Very good. Excellent. All right. Well, okay. Well, was nice talking to you. And Maria Veronica, how are you? How are you, teacher? I'm fine. Thank you for asking. How are you? And you very well. Very good. And where do you live, Maria? I live Santa Ana City. You live in Santa Ana City. And how is the weather over there?
How is the weather over there? How is the weather over there? No sé. No? Okay. Not a problem, Maria. Thank you. It was nice talking to you. And Rebecca, Sarai, how are you? Good evening, teacher. I'm fine. And you? Good evening. I'm doing fine. Thank you for asking. And where do you live, Rebecca? I live in Mexicanos. Mexicanos. It's raining right now? ¿Cómo? It's raining right now? No, no, okay, not a problem. No, no, don't worry. Thank you. It was nice talking to you, Rebecca. Thank you. Luis Enrique, how are you? Hey, teacher, I'm fine. Thank you. Excellent. And tell me, what do you do for a living, Luis Enrique? Excuse me? What do you do for a living? Excuse me. Yes, what do you do for a living, Enrique? Right now, taking the class English. Okay, and what is your first name? Luis. And how do you spell Luis? L-U-I-S. L? L-U-I-S. Okay, very good, very good. And what day is today, Luis? Today is Wednesday. Wednesday, very good. And what month it is? July. Okay, very good, July. Excellent, thank you. Thank you very much, Luis. And Natalie Michelle, how are you? How are you? Hello, Natalie, how are you? Hi. Okay, and... And okay. where do you live, Natalie? I think we have a bad connection. I think we have a bad connection, Natalie. Where do you live? You can listen to me. No. I think we have a bad connection, yes. But can you hear me? Yes. Okay. No. Okay, and yes. Where do you live? I live in San Miguel. San Miguel? Oh, okay. Yes. Very good. And what do you do for a living, Natalie? Right now, I am a student. Oh, you don't work. You are a student. No. Very good. Excellent. And what do you expect from this class, Natalie? I expect to learn more English. I don't know. I have practice more because I don't practice. Okay. Well, we will try to help you and give you more practice so you can practice more English, okay? Yes. Okay. Thank you. All right. Helen Sterr, how are you? Good evening, teacher. I'm fine. Good evening. I'm doing fine. Thank you for asking. And I'm so glad to have you in the class. Hey, tell me, where do you live? I live in Cuscatlancingo. Cuscatlancingo. Well, it's close to where I live. I live in Ciudad Delgado. And tell me, what do you do for a living, Helen?
What? What do you do for a living? No. Okay, very good. Not a problem. Thank you. Well, what's nice talking to you. Okay. Maria Campos, how are you? Maria? Hello, yo ya participé. Yes, Maria Campos, how are you? Good evening. Good evening, how are you? I'm fine, thank you. Excellent. Oh, I'm doing fine. Thank you for asking. Yes, I know you participated, but sometimes we don't have a good connection. That's the reason why I'm talking to you again. Okay. Well, thank you, Maria. And Flor de Maria, how are you? Hello, Flor. I can't hear you. No, not. No. I'm fine. Okay, excellent. And tell me, where do you live, Flor? I live in Soyapango. Soyapango. Okay, very good. And what do you do for a living? Yes. No le entiendo. No, okay, not a problem. No te preocupes. Tranquila, tranquila. Very good. Thank you. Gracias. Uh-huh. Helen Gladys, how are you? How are you? Fine. And you? I'm doing fine. Thank you for asking. And tell me, where do you live, Helen? I am in San Miguel City. San Miguel City. My goodness. You have a good English. Where did you learn to speak English? A little bit. where did you learn? A little bit, but maybe helped me speak fluently English. Okay, we will try to help. Okay, well, was nice talking to you, Helen. Valeria Esther. You're welcome. Valeria Esther, how are you? Good evening. I'm fine. I'm doing fine. Thank you for asking. And where do you live, Valeria? I live in Salgado. Salgado. Okay, very good. And what do you do for a living? I'm sorry. ¿Me puede repetir la pregunta? What do you do for a living? No entiendo. Okay, no te preocupes, tranquila, tranquila, todo está bien, okay? Well, what's nice talking to you. And Cecilia Raquel, how are you? How are you? Hello. Hello. Good night. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Excellent. Thanks. And you're welcome, Cecilia. And what do you do for a living? In San Rafael Cedros. Okay. Okay. Very good. Well, nice talking to you. Okay, was nice talking to you, Cecilia Raquel. And Luis de Jesus, how are you? Fine, sir. Excellent. And tell me, where do you live? I live in Santana City. Santana City? Okay. And what do you do for a living, Luis? I
right now I am a student. Okay, so you don't work right now, you just studying. Very good. And what what do you expect from the class, Luis? My specs are very good. Okay. Okay. All right. Well, that was nice talking to you. And okay, Sara, Elisa, Bellos, how are you? Good evening. I'm fine. Thanks. You're welcome. And where do you live, Sara? I live in Tecoluca. Tecoluca. Okay. Very good. And what do you do for a living? I don't work. I only study. Okay. Very good. So you don't work. You only study. Very good. Excellent. Well, you speak very well English. Where did you learn it? In the university. At the university. Okay, very good. And what do you expect from the class, Sara? I hope to learn English and speak fluently. Fluently, very good. Well, you speak fluently. So we're gonna try to help you just a little bit so you can accomplish your goal, okay? Thank you. You're welcome. Okay, Rubia, Franco, how are you? Hello, Rubia Franco. Okay. Okay. Hi. Hi, Rubia. How are you today? I live in Sonsonate. Okay, so you live in Sonsonate. Very good. Excellent. And how old are you, Rubia Franco? ¿Cómo? How old are you? ¿Dónde? ¿A qué me dedico? Okay, ¿qué, cuántos años tienes? 46. Okay, very good. Okay, creo que ya hablé con todos y lo que hice fue un diagnóstico de inglés a ver qué tanto comprendemos. ¿Qué tanto podemos nosotros transmitirnos, comunicarnos unos a otros? Acuérdense que el inglés son sonidos que nosotros transmitimos. Entonces vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en los sonidos para poder nosotros entender y poder comunicarnos con otras personas que hablan inglés. Habla muy bonito inglés. Creo que solamente falta un poquito ayudarles en lo que lo que escuché. Hablan muy bonito inglés. Me gusta que tengan esa intrínseca motivación cada uno de ustedes. Cada día que nos vamos a reunir, vamos a aprender algo nuevo. Como ya saben ustedes, la plataforma es una forma de medida de cómo ustedes van avanzando en su aprendizaje. Y la compañía o Instafor exige un 80% de la plataforma, que ustedes tienen que terminar la plataforma un 80%. Yo pido un 90%. ¿Por qué pido el 90%? Porque sé que ustedes tienen la capacidad de hacerlo. ¿Y qué vamos a lograr con el 90%? Entre más palabras nosotros nos expongamos, más mejor vamos nosotros a poder comunicarnos en el habla de inglés, porque el lenguaje que vamos a adquirir al terminar la plataforma va a ser más que alguien que solamente termine un 80%. Por eso es que yo pido un 90% para la clase, que terminemos la plataforma un 90%. ¿Y para qué? Para que nos beneficiemos nosotros, no beneficio para otra persona, sino para nosotros, o sea, en este caso, ustedes, ¿verdad? Que se beneficien ustedes. Entonces, el 90% es el que pido yo. Insafor solo pide un 80%, pero a mí me interesa que ustedes
estén expuestos a más vocabulario. Entonces, todas las noches vamos a verificar qué es, en qué área necesitan ustedes ayuda en la plataforma, ya sea lenguaje, ya sea estructura del lenguaje, ya sea pronunciación, ya sea articulación, ya sea el acento que queramos cambiar. En todo eso yo les voy a ayudar. Tenemos un grupo de WhatsApp donde ustedes pueden enviar cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de la plataforma o acerca de una palabra, una pronunciación o una estructura de una oración, envíenla y yo con mucho gusto les voy a contestar y al más tenga tiempo, ¿ok? Pero sí les voy a contestar porque de eso se trata, que nos estemos comunicando. Pero avísenme, ¿por qué les digo esto? Habemos unos aquí que la plataforma la van a terminar en 3 semanas. Y habemos otros que vamos a necesitar tiempo, más tiempo para terminar la plataforma. Entonces, no se vaya a ir quedando, decir, ah, yo la voy a terminar, la otra semana empiezo a trabajar. No, desde hoy empecemos a trabajar en esa plataforma. Para así ya mañana usted viene y dice, mire, teacher, yo tengo pregunta en esta oración, o yo tengo pregunta en este ejercicio, ¿cómo se hace? Ya nosotros podemos ayudarle en eso, ¿ok? Ya estamos en lo de la plataforma. Ese es un punto que quería traer. El otro punto que quería tratar con ustedes es que INSAFOR hace auditorías. Ellos hacen auditorías en los videos. Todos los videos que nosotros vamos a tener aquí van a ser grabados para que si en un caso usted no tuvo tiempo de llegar a la clase y llegó una media hora tarde, no hay problema, no se preocupe. La clase va a ser grabada para que usted la pueda ver el siguiente día. Ya a las 8 de la mañana, mañana a las 8, esta clase va a estar en YouTube ya para que usted, si no pudo o no entendió algo o algo se le olvidó, ahí la puede volver a ver, ¿ya? Entonces, INSAFOR nos pide que todos los participantes tengan sus cámaras prendidas. En caso de que ellos hagan una auditoría, ellos ven las personas que están en la clase. Por ejemplo, ahorita tengo Luis Enrique, que tiene esa cámara apagada, Brian Ariel, Luis de Jesús, Roberto Amílcar, Mayra Campos, Adriana Lucía. Si en este momento viene INSAFOR y está auditando esto, va a ver que esas cámaras están apagadas y va a cuestionar. Va a decir, ¿estuvieron sí, ellos en clase? ¿Sí? Disculpe, lo que pasa es que yo me conecto de dispositivo. Por ejemplo, tengo el teléfono que tengo encendido y el de cámara, porque como el teléfono no alcanzo a ver, eso es que me aparece una apagada. Ok, sí, no hay problema, no hay problema. Esos son casos específicos, especiales. En caso de que usted le pregunte, usted dice, mire, esta es la razón por la cual mi cámara no está encendida. Porque ellos quieren ver todos los participantes en la clase, ¿ya? En caso ellos hacen una auditoría, eso es en caso de que hagan auditorías, ¿ok? Esos son los dos puntos que quería tratar con usted para que tengamos todos ya claros, ¿verdad? Si en un caso INSAFOR dice, mire, usted no estuvo en la clase de tal día, ¿cómo no ahí estuve? No, mire, solo su logo está ahí y no estaba usted en la clase. Entonces, no es de parte mía, sino que es de parte de INSAFOR. Entonces, 90% de la plataforma y por favor las cámaras prendidas. Si tienen que ir al baño o algo, no hay problema, ¿verdad? Usted se desconecta un ratito al baño y regresa. En caso de que usted quiera ir al baño, va y regresa y no hay problema, no ha pasado nada, solo son ¿qué? Unos minutos. Pero si va a tener la cámara 15 minutos, media hora apagada o prendida solo ahí, entonces sí creo que INSAFOR no le va a ayudar, no le va a gustar eso. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ¿hay alguna pregunta acerca de esos dos puntos que hice? ¿No? Sí, quería consultarle con respecto al grupo de WhatsApp. ¿Todavía no lo han creado o con qué número nos van a conectar? Sí, Sonia, ya está el grupo de WhatsApp. Ya le voy a enviar el enlace para que deje ver. No se lo enviaron con esto de Zoom, a su WhatsApp no le llegó. Al correo mandaron
toda la información, donde está lo del Zoom, donde está el enlace, la contraseña y el link del grupo. Uh-huh. Sí, no sé si mal le cayó a la compañera. Sonia, ¿no ha revisado su correo electrónico? No, el correo no lo verifiqué, solo el WhatsApp, pero ya lo voy a verificar. Ok, porque ahí en ese correo le envían el enlace para Zoom y le envían enlace para el grupo de WhatsApp. Pero si usted no puede ingresar a eso, envíeme, le voy a dar mi número de teléfono para que usted me envíe me haga una pérdida y yo le envíe de regreso esa información. Es el 70-36-11-23. Licenciado Machuca. Perdón, ¿su nombre? Licenciado Machuca. Uh-huh. Vidal Antonio Machuca. Ok, gracias. Ok, sí, ahí envíeme, yo le envío la información, ¿ok? Excelente. Buena pregunta, sí. Cuando tengan alguna pregunta, sí, no duden en hacer la pregunta, porque así para que... Yo tengo una duda, licenciado. Sí, señorita, ¿cuál es su duda? En el manual, en la plataforma, no me aparece el manual de este módulo. ¿Será que todavía no está? Sí, hasta ahí. Rubia Franco, ¿verdad? Sí. Rubia Franco. Ok. Voy a reportar eso. Además, se mide en la clase, lo reporto para el... Perdón, licenciado. Sí. ¿Flor? Igual, a mí no me aparece. Yo lo he estado buscando y no me aparece. Ajá, porque yo siempre lo descargo y lo imprimo, el manual. Y aquí solo me aparece en la plataforma curso, discusión y progreso. No tengo los otros iconos. Ok, ok. Entonces, el icono del manual no le aparece. Es que siempre ellos no fijan. Ahí. ¿Perdón? En los módulos anteriores, yo he estado así como 3 días, no, o sea que... Ya lo tenemos, ¿verdad? No siempre nos cae al principio. Okay. 2 o 3 días después, no. Quizás todavía no lo han subido. Yo ya lo puedo ver. No, todavía no. Okay. En el módulo anterior, siempre nos mandaban al WhatsApp como una nota que teníamos que firmar para el material. Y esa nota no ha estado todavía. Entonces no hemos podido tener acceso al manual porque no nos han mandado esa nota. Ahí sería revisar a ver por qué no la han mandado. Siempre nos mandan y la regresamos firmada. Ok, yo de todos modos, yo les recuerdo a ellos de soporte técnico acerca del manual, que por si hay alguna razón por la cual ustedes no han recibido esa notificación o si hay alguna razón por la cual no está todavía el manual en la plataforma. Ok, pero sí, digital, sí lo pueden ver allí, ¿verdad? O sea, los ejercicios en la plataforma. No. Tampoco. No aparece para nada. Okay. No aparece la opción dentro de la barra de herramientas. Hay una opción donde dice acceso al manual, ahí el manual, y no aparece habilitado. Nada. Ok, ya le voy a enseñar yo aquí. ¿Dónde me aparece a mí? Permítame. Sí, Roxana Argueta, te escucho. Good evening. Good evening. Soy nueva en el curso. Ok. Estoy como queriendo familiarizarme con eso. Estaba escuchando a los compañeros que no podían ver un manual digital. Pues yo ahorita tengo como la pantalla, solo me aparece curso, discusión y progreso, pero no se puede visualizar algo que diga así como manual digital, como estaban expresando los demás. Ok, ya le voy a enseñar algo en la pantalla acá. Vea, esto es lo que les tiene que aparecer. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ok, esto es lo que les aparece, vea. Les aparecen las lecciones de cada módulo.
aparecen lecciones, aparecen videos, que en el caso de hoy tenemos que ver los meses. Bueno, y los... Voy a pasar, avísenme, porque cabal sale toda la gente. Y fechas, aparece también, aparecen ejercicios de cada uno, aparecen los objetivos de cada módulo, aparecen estos videos, no sé si lo puede ver. Sí, eso sí está, lo que después van, o sea, que van los iconos arriba donde se despliega curso, discusión, esto, progreso, aquí. Esto, información vea. Del curso. Arriba. Sí, eso. Sí, mira aquí. Por lo menos yo solo puedo ver curso, discusión y progreso. Vale. Luego, información del curso, videoconferencia y estudio en manual P3 no está. Ok, ya lo entiendo. Aparece en esa parte. Ahí, ahorita lo puse siempre con... Luego lo demás de la plataforma donde trabajamos, sí está. Vaya, vea, aquí yo lo puse en Learner. Aquí, sí, no sé si se fija aquí que dice Learner. Aprende aquí. Ya no lo tengo como staff, no lo tengo como yo lo tengo que ver. Ve donde dice curso, discusión. La discussion es donde usted pone sus comentarios, ¿verdad? Estas. Inglés participante número 3. En el progreso que usted va obteniendo, que está encargado la administración de cómo hacer eso, cómo reportar ese progreso suyo. Que está esto, lo que le estaba diciendo hace un poco, para pasar necesitan 80%, pero si yo les pido un 100%, de su homework y de los midterm, porque tenemos un midterm y un final y un todo. Eso es lo que usted hace en línea. Y luego viene lo de instructor. Esto sí lo tienen ustedes, ¿verdad? No. No. Yes, teacher. Teacher, ¿sí? Es que antes en los grupos, en los cursos anteriores, después de el progreso, seguía información del curso, luego seguía videoconferencia y luego seguía el manual. Pero en este caso, yo creo que a todos nos aparece solamente curso, discusión y progreso, y más nada. Por eso están preguntando, ¿por qué no está el manual? Sí, porque antes, sí, nos mandan una ficha para que podamos firmar que ya hemos accedido al manual, pero desde el primer día nosotros podemos tenerlo impreso para estar en la clase. Ahora no aparece ni digital ni nada. Ok. Entonces eso, voy a enviar yo un correo preguntándoles por qué es que ustedes no pueden visualizar eso, por qué no tienen acceso al libro y poder descargarlo y poder imprimirlo. ¿Ya? Sí. Ok. Sí, porque ya lo vi como ustedes learning, si no sale, solo sale, solo hasta progreso y sale de instructor, y no tiene que salir de instructor en el perfil de ustedes. Sí, hay algo que hay que arreglar ahí. Pero eso lo vamos a arreglar con el soporte técnico, ¿ok? Y gracias por indicarme. Entonces, todos no tienen acceso al manual, ¿correcto? Sí, correcto. Okay. Stephanie. Adriana es la que dice si solo esas tres opciones aparecen. Okay. Entonces, eso es como vamos a trabajar en el curso. Acuérdense, 90% empezando desde cuando tengan el manual o desde cuando tengan acceso a la información. Creo que ya tienen acceso a los ejercicios, ¿verdad? En línea, eso sí tienen acceso. Solo al manual es que no tienen acceso, ¿correcto? Correcto. Okay. Correcto. Ok, entonces eso sí lo vamos a empezar a trabajar. Ahora vamos a lo primero que quiero es que aprendamos algo diferente del inglés.
las vocales, ¿cuántos se saben las vocales? Yes, sí. Sí, Kevin dijo yes. No, yo dicho Luis de Jesús. Ok, Luis, ustedes saben las vocales. Ok, entonces una pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Para qué aprendemos las vocales? Para bueno, en mi casa diría. Uh-huh. Sí. Sí, escucho. Sí, te escucho. Para darle sentido a las consonantes. Ok, dígame, yo, Luis. Why do we learn the vowels? Sí, 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 dijeron como comenzaron a hablar por eso y nadie habló. Ok. Ajá. Yo creo que es para la fonética también, ¿verdad? Nos ayuda mucho. La pronunciación y todo eso creo que es importante. Ok, para pronunciación. Ajá, sí. Y sirve de algo en español. Creo que en inglés también es para crear sílabas. Para crear sílabas. Para eso aprende usted las vocales. ¿Y cuáles son las vocales? Dígame los nombres de las vocales. Luis. Sí, sí, teacher. Las vocales. Sí. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ok. Ahora, Luis de Jesús, ¿para qué aprendemos estas A, E, I, O, U? ¿Para qué las aprendió usted? Bueno, porque a la hora de pronunciar alguna palabra, creo que es importante, le damos como ese significado, por decirlo así, y le ponemos como el nido de la vocal, ¿verdad? Okay. Por lo menos ajá, sí, correcto. Ok. María Campos levantó la mano. Después Julia Maritza y después Flor de María González. The vowels are the A, E, I, O, U. Ajá, ¿y para qué las aprendió? María Campos, ¿para qué las aprendió? The words are consonant and vowels. ¿Para qué las aprendió? Ah. It's very important. Sí, ¿para qué? Okay. All words are vowels. Ok, sí, dígame Luis Enrique, ¿para qué aprendió las vocales? To make words, ok. Y Silvia Raquel, ¿para qué aprendió las vocales? ¿Perdón? No le escucho, Silvia. Ok, Daniel Stephanie, ¿para qué aprendió usted la vocal? Para identificar el sonido en algunas palabras. Para identificar el sonido en algunas palabras. Ok, bueno, nos vamos acercando. Ok, vamos a ver Sonia Gamboa, ¿para qué aprendió usted las vocales? Para poder identificar lo que son las palabras, porque sin las vocales no pudiéramos nosotros formar una palabra. Ok. ¿Sería correcto decir que aprendí las vocales para poder hablar? No. ¿Sería correcto decir eso o no, Flor de María? Las vocales se aprenden, valga la redundancia, para aprender a leer.
Para aprender a leer. Oh, ok. Entonces, al aprender las vocales, yo ya puedo leer, ¿verdad? Para aprender a escribir también. Uh-huh. Sí, ok. Vamos a probar a ver si es cierto lo que me acaba de decir Flor. Para aprender a leer. Ok, entonces, vamos a ver. Léame esta palabra. Por favor, ¿alguien me puede leer esa palabra? Apple. Apple. Ah, entonces no estamos. Entonces las vocales no están ahí. Porque según me acuerdo yo, me dijeron que las vocales eran A, E, I, O, U. Y ahí no escucho ni una A, ni una E, ni una I, ni una O, ni una U. Me están mintiendo entonces. Alguien me está mintiendo. ¿Dónde están los que levantaron la mano? ¿Dónde está Flor de María? A ver, dígame, usted me dijo que era para eso. Y yo estoy poniendo eso en práctica y no, oiga, me está diciendo otra cosa que no. Yo lo que leo aquí, porque usted me dijo que era para aprender a leer, lo que veo que esta es una A aquí y esta es una I. Entonces, al leerla yo, se va a escuchar Aply. Eso es lo que a mí me da mucha confusión, porque entonces, ¿cómo me o es como una referencia. Eso es lo que vamos a aprender hoy en la noche. Por eso es que hoy que se vaya a dormir a su casa así, qué descanso, ya sé por qué que estaba confundido o confundida. Ok, entonces ya dijimos, ya lo que hablamos anteriormente, entonces ya no tiene sentido. No aprendemos las vocales entonces para poder aprender a leer ni para escribir. Entonces, ¿Para qué entonces? ¿Para qué entonces? Formar palabras. Ya formamos palabras ahí, pero ahora necesitamos decir la palabra esa que dice, o vamos a ver aquí algo más fácil. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a ver qué dice esto. Ese, ok. Allí, según lo que dijo, según lo que me dijo, quiero ver, Flor de María, aquí yo lo tengo que leer, Ely Faint. Porque esta es una I, esta es una I, y esta es una A. Entonces ahí dice, Ely Faint. Correcto, Elena. ¿Verdad que sí? Elena Gladys. Eso es lo correcto. Sí. Entonces, yo lo que estamos tratando de aprender aquí ahorita es por qué entonces yo todo este tiempo he estado aprendiendo A, E, I, O, U, si no me va a ayudar eso a hablar. Por eso es que estoy tan confundido. Y estoy más perdido que Adán y Eva para el día de la madre. Correcto, así estoy yo, porque no le hallo cómo pronunciar. Yo oigo que unas personas pronuncian, yo digo, pronuncian como se les da la gana o de dónde viene, pues. Exacto, ese es lo que viene a confundirnos a nosotros, de decir, bueno, ¿y cómo lo voy a decir? ¿Cómo es la forma correcta? Y yo pregunto y me dice, en el camino vas a ir aprendiendo, y yo nunca aprendo. Ah, pero hoy correcta sí, de pronunciación. Hoy sí, ajá. Hoy sí va, le vamos a dar la respuesta a usted porque todo lo que han dado buscando, hoy sí va usted a entender por qué es eso, ¿ya? Y que todo eso que me dijeron que tenía yo que aprender las vocales de memoria, y eso me iba a ayudar a mí a aprender inglés, es lo que me ha confundido, ¿ya? Porque un niño, si usted le escribe la palabra Apple, y usted después de haberle enseñado las A, E, I, O, U, él le va a leer Aply. Y el maestro le va a decir, no, ahí no dice Aply, ahí dice Apple. Oh, dice, ni entonces estoy confundido ya. ¿Por qué me enseñaron A, E, I, O, U y ahora dicen que es A, E, Apple? Y la respuesta es esto, mire, el lenguaje, como cualquier lenguaje, son sonidos solamente y nosotros hablamos por sonidos, no por nombres. Cada letra del alfabeto tiene su sonido y tiene su nombre. El nombre
de las letras tienen un objetivo y el sonido de las letras tienen otro objetivo. Cuando nosotros hablamos, tenemos que emitir esos sonidos para que nos puedan entender. Ahora, ¿cuáles son los sonidos de las vocales? Los sonidos de las vocales son A, E, I, A, A. Esos son los sonidos de las vocales. Cuando usted escuche una palabra, va a entender esas vocales dependiendo de su sonido. ¿Ya? ¿Cuáles son? E, I, ¿qué dijo? ¿Cuáles son los sonidos que dije? A, E, A, E, I, A, 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 A. Ah. ¿Ya? Ahora vamos a ver si es cierto eso. ¿Ok? O sea, 3A. Sí, ahorita vamos a ver si es cierto. Acuérdense que todos tenemos que probarlo, ¿verdad? Si es cierto o no es cierto. Ya lo de A, E, I, O, U, ya vimos que al aprender eso no funciona. Y me confundo porque, bueno, ¿y cómo se pronuncia esto? ¿Cómo se dice esto? Entonces, decimos que la A es una A, ¿verdad? Ya lo vimos que es Apple. ¿Yes? Y dijimos uh-huh. que la E, esta, el sonido de ella es E, y así es como lo voy a pronunciar yo, E. ¿Ya? Entonces, una palabra que empiece con E va a ser elephant. ¿Ya? Uh-huh. Elephant. ¿Ya? Ahora la I, esta es una I. ¿Ya? I. Entonces yo digo iguana. Iguana. O cuando digo is my name. ¿Ya? Entonces, sí. I, iguana. Ahora la, ¿cuál sigue? Iglesia. ¿Cuál sigue? ¿Cuál vocal es? La O. 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 ¿Ya? Que dijimos que era la A. ¿Ya? A. ¿Y cómo es que dice, te dije que es la A? Vamos a ver, léame esta palabra. Léame eso, ¿cómo dice I? Mother. ¿Cómo dice? Mother. ¿Cómo le dije? Madre. Exacto. Madre. Exacto. Exacto. Usted va a oír al norteamericano que va a decir mother. Él no le va a decir mother. ¿Ya? Él le va a decir mother. ¿Ya? Mother. Y usted va a decir, ¿cómo dijo él? Mother. Y a mí me han dicho que es mother. Porque yo todo el tiempo aprendí que es la O. Y ahora viene otra bien. Mire, bien bonito, vea. La U dice el teacher que esa, ¿cómo le dije que la pronunciación de esa? Ah. Usted bota la quijada así y dice ah. Ok. Ah. Vamos a ver, ah. Entonces, ajá. ¿Cómo dice aquí? ¿Cómo dice ahí? Umbrella. ¿Cómo? Umbrella. 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 Yes, umbrella, mire. Entonces, umbrella. Pero si usted dice que las vocales son U, ahí va a decir umbrilei. Exacto, así me pasaba a mí. ¿Te da cuenta? Ahí va a decir umbrilei. ¿Cómo está eso? Pues no. Y vea, está aprendiendo que los sonidos de las palabras, de las letras, son las que yo ocupo para emitir esos sonidos y yo poder comunicarme con otros. Entonces, la pregunta arises, o sea, la pregunta surge aquí, ¿para qué aprendí los nombres de las letras entonces? ¿Ya? En este caso que digo rupia, rupia. No puedo decir aquí, esta es una A, esta es una I y esta es una A. No puedo porque van a decir que estoy loco, ¿verdad? Uh-huh. Cuando dice, mire, ¿cómo se deletrea su nombre? How do you spell? How do you spell? Rubia. ¿Ya? How do you spell rubia? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo deletrea usted rubia? Allí uh-huh. es donde uso lo que me enseñaron por tantos años, los nombres de las letras. Ahí sí yo tengo que decir, esta es una R. R. Esta es una U. Esta es una B. Esta es una I. Y esta es una A. Allí sí digo los nombres de las letras. ¿Sí? Ahí no digo los sonidos, porque no estoy hablando, sino que estoy deletreando. Entonces, ¿para qué sirven los nombres de las letras? Para deletrear. Para deletrear. Para deletrear. Para deletrear. ¿Y para qué sirven los sonidos de las letras?
Para comunicarme. Para pronunciar. Para, poder hablar yo el inglés. ¿Sí? Ya los acentos y la articulación, ya esa es otra cosa. ¿Ya? Que vamos a aprenderlos también aquí, la articulación. Cómo emitir el sonido de una letra correctamente. Lo vamos a aprender eso para que usted diga, mire, es que mi acento. No, vamos a ayudarle en esa pronunciación de cómo emitir esos sonidos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a agarrar una persona aquí que me diga, mi nombre de Sonia Gamboa. Dígame, mi nombre es Sonia Gamboa. ¿En español o inglés? En inglés. Ah, ok. My name is Sonia Gamboa. Ok, esto es lo que escuché yo. Ok. Esto es lo que escuché, Sonia. Gamboa. Ok. Esto es lo que escuché yo. ¿Ya? ¿Y usted qué es lo que me dijo, Sonia? En español. Mi nombre es Sonia Gamboa. Y Flor María González, ¿es lo que dice aquí en inglés? ¿No? No. Entonces, ¿dónde está el error? En la pronunciación. En la pronunciación de name. En los sonidos que ella está emitiendo. Vea, este, que, ¿cuál es el nombre de ella? M. M, yes. Pero el sonido de ella es M. Mire, así. Mm. Entonces, cuando yo emito ese sonido, mire, vea, hay una regla que dice que cuando una palabra termina en E, esta, la S omite y se escucha el sonido de la última consonante. ¿Ya? Entonces, si eso es así, quiere decir que cuando yo le digo mi nombre en inglés, usted va a escuchar my name, escuche, my name is Sonia Gamboa. Pero si usted escucha my name is Sonia Gamboa, la M, la M, no está ahí. Cuando lo escuche una persona que habla inglés, no le va a entender. Sí, le va a entender porque va a ver el nombre y va a deducir que usted le está diciendo mi nombre es. Pero la palabra name no existe. ¿Por qué? Porque le hace falta el sonido de la M. Name. ¿Ya? My name. ¿Yes? Entonces, usted va a decir, my name is Sonia Gamboa. ¿Yes? Ahora, Daniela, dígame, mi nombre es Daniela. My name is Daniela. Ve qué beautiful. Qué bonito se oye. My name is Daniela. ¿Sí? Pero si yo digo, my name is Daniela, no se le entiende. Aunque usted en su mente esté diciendo, oh, yo estoy diciendo, my name is Daniela. Pero no, usted está diciendo, my name is Daniela. ¿Ya? Ese es el sonido de ella. Otro que vamos a aprender es el sonido de la, ¿cuál es el nombre de esta letra? Why. Why. Why, perfecto, ese es el nombre, pero no hablamos así, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que why no decimos cuando estamos hablando, sino que necesitamos el sonido. El sonido de ella, vea, es esto. Es esto. Es el sonido de ella, que vamos a emitir cuando estemos hablando. Ahora dígame, vamos a hacer un ejercicio para que vean ustedes dónde está el error. Dígame, y Roxana Argueta, dígame, tú eres Antonio, ¿ya? You are Antonio. Ok, me dijo, you are Antonio, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Ok, entonces, you are Antonio. Sí, alguien ahí ya vio cuál es el problema.
Ok. Sí, ya lo vio, ¿verdad? Ya lo vio. ¿Por qué? Exacto. Porque you. No tenemos la pronunciación correcta. El nombre es Y, pero el sonido es I. Entonces aquí, cuando yo digo así, se va a escuchar así. You. You. ¿Ya? No you. ¿Por qué? Porque el you es el sonido de la ya, de la ye. Cuando usted dice Jan, ¿sí? Dice ya, ya, Jan. Ahí sí es Jan, pero el ahí es you. Entonces, vamos a ver, Miguel García, si tenemos bien claro eso, el sonido de esa, dígame, léame esta palabra. Yesterday. Yesterday, ¿verdad que se oye bien bonito? Yesterday, no se oye yesterday, ¿sí? No se oye yesterday, porque ya vi que el sonido de la Y no es ya, sino que es y, yesterday. Yesterday. Yesterday, yes. Hoy sí ya podemos cantar la canción. Yesterday, all my troubles seem so far away. Yesterday, yes. Yeah. Teacher, bien, sí, en una ocasión yo canté esa, pero no decía yesterday, no que yesterday. Exacto, sí, pero hoy se está dando cuenta que es lo que está haciendo. Ah, tengo unas personas que levantaron la mano, hay que ver, que levantaron la mano. Sí, dígame. Que lo difícil del inglés es que se escribe de una manera, se pronuncia de otra, y al deletrearlo es otro sonido. Ahorita, eso es lo confuso, ¿verdad? Ahorita usted está aprendiendo que la confusión estaba en eso, que usted no tenía la información, por qué era esa confusión. Correcto. Que la pronunciaba de una forma, pues lo escribía de otra forma, y no. Así como usted lo escribe, así lo habla. Porque estamos viendo aquí, mire aquí, yesterday. Yeah? Day. Teacher. Aquí, sí, señorita. Pero por lo menos, digamos, en este ejemplo que usted acaba de poner de uh-huh. la palabra yesterday, uh-huh. La vocal E uh-huh. se pronuncia como tal y la vocal A ¿sí? se pronuncia como el... porque ahí hay una regla. Como ey. Ahí hay una regla, mire, hay dos juntas aquí. Y hay reglas, por ejemplo, ya vamos a ver unas reglas donde cuando hay dos vocales juntas emiten un sonido, pero hay excepciones a las reglas, como todo, siempre hay excepciones, pero el 95% usted lo va a pronunciar así, A, E, I, A, A, el 95%. Entonces ya no va a estar muy confuso. Por ejemplo, aquí, mire, aquí hay bastantes personas que lo pronuncian diferente. Y por eso mismo, léame esta palabra. ¿Cómo dice I? Yellow, ¿verdad? Y va a escuchar muchas personas que dicen yellow, que es otra cosa. Yellow. Sí, ahí dice yellow, pero no yellow, ¿ya? Ese sería yellow. Pero ahí, basado en lo que hemos aprendido, eso dice yellow. Yeah. Entonces, ya tenemos. ¿Y no nos podría ayudar con el sonido de las palabras, de las letras, para que se nos facilitara más? Vamos a aprender todas las letras del alfabeto, vamos a aprender los sonidos. Hoy estamos con la M y la Y, ¿verdad? La M y la Y. Ya vamos a aprender también el otro. El otro que vamos a aprender ahorita es esto, vea. ¿Alguien que me pueda leer esta palabra? Sí. ¿Cómo? Student. Student. Ok. Esto es lo que escuché yo. Student, correcto. ¿Sí? Correcto. Student. ¿Por qué es que existe este sonido? Esto no es esta. El nombre de la letra, esta, es S. Ese es el nombre. Pero el sonido de ella es S. Vea. Como una culebra. S.
Entonces, la mayoría de estudiantes de inglés, cuando producen el sonido de esta palabra, dicen student, lo cual es incorrecto, porque la esta primera es una entonces yo lo voy a leer como student, ¿sí? No es student. Student es diferente de student. Ya, yeah. Entonces, Brian, Ariel, léame esta palabra ahora que ya sabe que la S es una no es una S. El sonido de ella es no es S. S es el nombre. Si yo lo estuviera deleteando, entonces Brian ahí dijera S-T-U-D-E-N-T. Ahí sí. Pero si yo lo estoy pronunciando, ¿cómo lo leyé? ¿Cómo lo leerá usted, Brian? Student. Muy bien. Student. Rubén. Student. ¿Cómo? Student. Muy bien, excelente. Miguel, Ángel. Students. No, es, no, acuérdense, no, ahí no hay ni una es, sino que es. Ah, sí. Student. Student. Muy bien, student. Y, ¿y el sonido de la U que no era A? Le digo que hay unas excepciones que las vamos a aprender, ¿verdad? Esta es una, ah. es una palabra adherida al idioma inglés. Entonces, por eso es que tiene esa peculiaridad. Les dice student. Student. ¿Ya? Yeah? Student. ¿Ya? Yeah? Student. Uh-huh. Y che, sí, no va a pasar asistencia. Eso iba a preguntar. Porque sí. Ya pasa a las 9. Sí, son las 9:04, sí. ¿Se acuerdan que les dije yo de las fotografías? ¿Se acuerdan que les dije cada cámara que está encendida y con yes. Su nombre se llega? Ok. Entonces, esa es la forma como se les voy a pasar la asistencia. Ok. Se ve en el video quiénes quién están. Ok. Entonces, quedamos hasta ahí. ¿Verdad? ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos de que las vocales tienen sonido y nombre. Y aprendimos acerca de tres sonidos de tres consonantes. La Y, la M y la S. Ok. Entonces, para mañana usted tiene que saber que la M es el nombre y M es el sonido. Y es el nombre, I es el sonido y S es el nombre, student. Y que los vocales A, E, I, A, A. Apple, elephant, iguana, mother, umbrella. ¿Ya? Yeah? Ok. Entonces, eso lo va a estudiar usted hoy en la noche y mañana, ¿verdad? Como son buenos estudiantes todos, correcto. Así me dijeron a mí, le vamos a enviar los mejores estudiantes. Así que yo tengo los mejores. ¿Ya? Yes. Eso, muy bien. Excelente. Bueno, buenas noches. No nos alcanza el tiempo para más. Quiero una última consulta. Sí, Luis Hernández, Enrique, ¿sí? Sí. Esto que usted ha mencionado hoy, lo que vimos hoy, está en el manual. No. Eso es extra que ustedes tienen. Y no tienen que pagar de más por eso. Y las diapositivas no las ha puesto. No, todavía. No nos va a hacer facilitar. ¿Cómo no? Sí, voy a facilitar todo eso. Del PowerPoint, ¿verdad? Ajá, el PowerPoint. Sí, ajá. Sí. Voy a poner eso porque ya tienen que estar ahí listos. PowerPoint. Ajá, okay. Para irnos guiando sí, ahí. Sí, esto no está en las guías positivas. En las guías positivas lo que va a estar es lo que está en el manual. Esto es. Ah, pero esto está muy interesante. Esto es algo que ustedes, nadie se los va a enseñar. Así es que. No, nadie. Uno pregunta y pregunta y dice, en el camino lo vas a ir aprendiendo. Tienen que hacer apuntes, todo eso, para que ustedes lo vayan aprendiendo. Porque lo que estoy formando aquí son maestros de inglés, para que algún día ustedes ya conocen bien y de dónde vienen las palabras, por qué se formó esto y por qué lo digo de esta forma. Entonces ustedes ya están listos para poner su propia academia. ¿Ya? Yeah. Uh-huh. ¿Ok? No digan. Okay.
Diga sí, yes. Estamos practicando con nuestros hijos. Ok, so, si no hay ninguna pregunta, I see you tomorrow at 8 o'clock. Sí, los veo mañana a las 8. Yeah. Bye. Okay, bye. 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 Bye